Un master del Nacional de la Open University y su dedicación orienta hacia la periodicidad cultiva, los estudios literarios, culturales separados y la intermedialidad. En 2007 creó el programa de investigación Estudios sobre Intermedialidad y Mediación Intercultural y además de la investigación histórica. El programa incluye varios proyectos y actividades financiados por la Universidad Central, perdón, recursos de ustedes, el Ayuntamiento, la República Universitaria y dos premisas de investigación y creación literaria, yo no lo he juntado sin disfrutar, el CEDIS y CIDADE. The Journal of Arts and Creation and Cultural Research. En la actualidad, la doctora Silvia Varela es directora del Departamento de Estudios Ingleses de la UPC. En 2017 se convirtió a la primera presidenta de la Sociedad de Creativa Comparada. Carlos se dedicó en septiembre de 2019 para continuar el servicio en el continente argentino. Ha sido muy buena evaluadora también externa de la Agencia Europea para la Cultura de la Comunicación, el programa Horizonte 2020, particularmente el programa ACA de Marjorie y colaboradora con la Fundación Española en Ciencia y Tecnología de la EPIC. Bien, participa también como evaluadora en los programas internacionales y desde el 2021 se presenta de la inaugural europea de transporte cultural y ciencias sociales y humanas humanidades. Su potencia hoy se vincula para los humanos. Narrando un humano desde las humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación. Esperamos la vamos a ver. Voy a hablar en español, porque se me ha pedido para esta sesión. Yo voy a poner a los estudios y entonces, la presentación tiene parte del texto en la pantalla, donde tengo un papel, no es más fácil, a lo mejor, sin una cosa. Y claro, también en PowerPoint, que así saben ustedes, lo pueden seguir ahora en español, en el destino,
e le altre possibilità per Spanish perfettamente si è andata per andare in inglese o altro è stato molto importante la stessa forse particolarmente da me vedremo sentire personale perché vedremo subito di tutte le italiane vedremo come è mi interessa guardare l'ambiente anche perché non si pensa a questo in questo momento e bueno, scordarci un po' che ci sta avendo in literatura in particolare in una società di visibilità l'uomo umano, no? Cioè, l'uomo umano quello che stasera è un artista mi è stato interessato con il testo la contemporaneità pues vamos a analizar tres, vamos a ver muy superficialmente tres elementos de distintos ámbitos intermediales. Un proyecto sagrado, una imagen, otra fotográfica con causas y una novela narrativa, ¿no? Pues, y terminó hablando con un segundo. Particularmente no la novela gráfica como era eso. Entonces, bueno, estamos hablando de Borgofeno, ¿no? Estamos hablando de una estructura masiva de los sistemas y de cómo nuestras habilidades están cambiando prácticamente. Estamos viendo el ejemplo positivo de muchos extraordinarios. Yo tengo algunas muestras que hemos aprendido desde la perspectiva científica y cognitiva, cuestionando el cartesianismo, porque las nuevas materialidades, somos los humanos los mismos agentes, o tenemos también otros no humanos que son agentes, aunque no sean conscientes de sus agentes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se ha evolucionado. El posthumanismo y las relaciones de manera que están, ¿no? Entonces, bueno, al fin de eso, estamos viendo avances tecnológicos significativos. La última ejemplo que voy a mostrar es la inteligencia artificial, que es un debate que estamos hablando, ¿no? Entonces, podemos abordarlo por explicarnos y ver si podemos dialogar con este tema también. Entonces, todo se refería a esta vez lo humano. Es decir, lo no humano no es plantas, animales, una piedra, etcétera, sino los cyborgs, los robots, la inteligencia artificial, etcétera, todos son plantas humanas. Entonces, por eso, toda una parte va hacia la parte tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues el fin de la presentación y la función narrativa puede utilizarse como metodología constructiva o desde la metodología constructiva para concienciar sobre la norma, sobre la sensibilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues la intención es que dentro de que nos ocupaba con la humanidad, estábamos siempre fundamentalmente con teoría, creo que sí tenemos una capacidad de actuar, de fluir, ¿no? Porque a los estudios que muestran el impacto emocional, el impacto de la empatía a través del arte, ¿no? Entonces creo que sí tenemos esa capacidad, ¿no? Sería un poco lo que sabéis, ¿no? Pero bueno, se puede debatir con un. ¿Qué se está haciendo para la humanidad en cuadrar toda la investigación desde una perspectiva, responsable? O sea, tiene dos puntos de lo que se está haciendo en las Naciones Unidas, ¿no? Con los retos del Estado sostenible y cómo. Pues últimamente también escribí un artículo sobre este tema, cómo se puede integrar en la universidad.
cómo esta serie de retos se pueden trabajar a través de las humanidades en concreto. Y eso lo que nace en las unidas, la formación europea, bueno, como has podido compartir, y bueno, pues están trabajando proyectos a que es una de las áreas que también entrar en la Comisión Europea ha un interés por tanto a la regulación también sobre el tema de la energía. Y no se puede dejar mano libre ante una partida, sino que tenemos que regular cómo eso va a impactar en nuestra docencia, como profesores de universidad, con seguridad, etcétera, lo que puede tener consecuencias, y cómo luego veremos un poco en la animación problemática. Y bueno, pues, esos son dos aspectos, dos entidades, por un lado la consejería y luego la comisión, que están intentando regular aspectos de sostenibilidad y entonces, como ha sido el transhumanismo, frente al transhumanismo, que son los términos que se utilizan para la cosa o para la mente, el transhumanismo es una postura de vida, mientras que el transhumanismo no. El transhumanismo es una postura lógica que de alguna manera cree que el human enhancement, de la bondad humana, es algo siempre positivo. Vamos a asegurar una singularidad en la cual, pues, prácticamente seremos selectivos, donde no sabemos si podrá implantar un robot. De los transhumanistas. Mientras el posthumanismo es un poco más cautivo y una de las opciones más importante toma parte de la vida del neomaterialismo que se trata de ver cómo podemos salir de una perspectiva céntrica a una perspectiva más solista que sitúe al ser humano en el centro de los acuerdos. Entonces, lo humano, como dije antes, se refiere a todos los seres orgánicos, pero también a los inorgánicos. Yo creo que el humano ha recibido pasos del cine, del niño, adelantando un poco como aparente en los institutos antiguos, en la ciudad, uno de los primeros más vitales es la y luego, además, parte de lo que es los usos para abusos de la artilla, ¿no? El play, y cómo aparecen los libros de teatro y todas las culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues dar importancia a un elemento típico, a esas pequeñas cosas, a una piedra. Poner la relación con la sabiduría. De alguna forma, es la línea con la que no se desarrolla, ¿no? De ese ser natural, ese ser artificial, intentar romper esa barrera entre qué es natural y qué es artificial. Porque realmente todo lo que nos lo utilizamos con los materiales los artificializamos, los convertimos en útiles. De alguna piedra. Obra de Zoom donde existe la cuestión de las grupos. Entonces, bueno, vamos a utilizar, voy a pasar por encima, voy a analizar tres tips, ¿no? A mí me interrogan ustedes aspectos como los siguientes, dado que estamos poniendo el ámbito literal, aunque comparatizar. ¿Cómo influimos limitados a los individuos? ¿Cómo lo vean a nosotros? ¿Cómo lo vean a la piedra, a la mesa? ¿Qué valor agrega? ¿Es un helado o es un individuo? Nosotros somos académicos, ¿no? Aún, ¿no pueden estas condiciones significativas en todo momento servir de comunicación sobre la importancia del desarrollo sostenible?
Claramente abbiamo un problema materiale. Sì. Passo un po' di sapore. Se non lo so, che il Milan Sena è un progetto che ha fatto di tre volte. Loro si è chiamato Milan Sena, con la naturalezza. Lo conoce cada de los objetos. Son objetos que van a hablar, pues, no eternamente, pero más allá de la espacio de moralidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Los objetos que nos quedan nosotros es bueno o malo, pero son que no van a vivir una especie como la vida. Y bueno, pues. En términos de la condena, pues es un poco problemático, porque nos encontramos en un objeto de la gente. Son objetos, o los animales, la extinción de animales, impacta en nuestra vida. A través de pandemias, a través de enfermedades, impacta. Entonces, bueno, pues todo es pues, de bienes y algo por. Dentro de la cultura se llama materialista, ¿no? que buscan ampliar los límites del antropocentrismo, ¿no? Y considerar actantes, el término actantes, el juego de Azur, que era uno de los estudios de Max, de Corsair, de los años 80, y que hablaba de actantes. Es decir, el concepto de la agencia se suele vincular a alguien que posee de él, pero si tenemos actantes, tenemos. Animales, vivos, tenemos acciones de otras entidades que pueden no se conocen, ¿no? Va más allá de la idea cartesiana del pensamiento vinculado a la razón como agencia, ¿no? Y más allá del pensamiento internalista también. Bueno, tenemos una cita de dos investigadores que vienen trabajando sobre la Chile. Y explicar un poco qué es esto, ¿no? En la teoría de Confucius, un poco de Confucius, en beginning the modern context, in the inside of being serious way of God. Es decir, podemos también tener el nombre de los humanos, al lenguaje humano, para que tenga sentido, podemos usar el nombre a los humanos, a los animales, a las plantas, a una piedra, a través de los números. Entonces, lo que es una manera. Y así poder entender, tener esa partida. Entonces, bueno, de la siguiente slide,
a tu tenéis un par de citas de Michel Martin y William Rupert, dos autores también de la política. Y bueno, pues el inicio de no, porque pues sería esta nueva visión más solista. Pero yo creo que la parte que me titula, nos movemos de la persona como turista, el hombre como centro, y una acción en el resto del planeta, a una persona geocéntrica, una persona más solista, en la que hablamos de complejidad, de relaciones de complejidad, de networks entre las cosas, ¿vale? Todo conectado con todo, con interacciones, interacciones, etc. Pero bueno, ahí hay una serie de teóricos, voy a comentar algunos en la siguiente slide, en la siguiente diapositiva. Una de ellas es muy conocida, es Don Harwood. Alguno que trabaja en el feminismo, pues Don Harwood es más conocido el Cibo Manifesto y la tecnología nos puede empoderar a las mujeres, etcétera. Pero tiene ese texto de un problema de la responsabilidad. Es interesante porque habla de la habilidad de responder. ¿Cómo la parte de su responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad? Y cómo la responsabilidad realmente es responder ante la mujer. Esa respuesta en vez de acción, no solo respuesta teórica hablada, sino responde en el sentido de acción, de una acción de algo para solucionar el problema, a la responsabilidad. Y ahora también desde el marco de thinking, es un estado muy holista. Eso también viene, yo tengo un background más muy pequeño de física, ¿no? De dynamics theory, de teoría de los fenómenos complejos, ¿no? Miradas de sistemas complejos, mirar relaciones, es un interrelacionamiento, y donde ese tipo de análisis sea efectos inesperados, más sentido. Lo que no viene en acción, el problema en acción, son cosas que no se esperaban. Bueno, pues ese tema está también vinculado a esa idea de complejidad, que a partir de los años 40 se empieza a articular en disciplinas como la física cuántica, la literatura, incluso Schrödinger, etc. Bueno, pues. Es hablar de ecosistemas, de sistemas complejos. Eco también. Pues bueno, aquí tenéis algunos más. Por ejemplo, aparte del texto de Juan, que es mencionado, ahora un poquito más de que las cambios de la ciencia, los cambios son a nivel material, a nivel formado de física, pues la aplicación para desbordar la lo material. Porque todo, o sea, todo el proceso es el material. Y luego la parte conceptual es la parte de comunicativa, la parte semántica, conceptual, que depende del resultado. Claro, porque hay internacionalidad, es decir, yo trabajo sobre cómo cambia la información cuando pasa, que el texto escrito a una pantalla, o a la agua en el juego. Algo de eso se encuentra la parte de la manera cuál es el resultado de la información y cómo se conceptualiza, cómo se pregunta a partir de sí, ¿no? Y de cada uno de estos problemas. Pero es claro que hay que variar algo. Bueno, pues los avanzadores de internet, además, todos estos que están metiendo aquí, el mismo tiene una agencia muy importante, muy, muy importante. James, por ejemplo, habla de materia vibrante, vibrant matter, el libro que ya, y ahí encontra con el dinamismo romántico, antes cuando hablábamos de la historia de la cuenta anterior, ¿no? No solo romántica, es que en el marco de la demostración teníamos autores que empezaban a hablar de aspectos vitalistas, ¿no?
quindi è affetto su ormonale di sistema. Quindi questo sono di pronta con la qualità, la possibilità di sempre cambiare, per essere trovato un genere, è una cosa importante che tu viene. Dovremmo sentire all'altro, è un po' di tasso di qualità, quindi massa della materia, lo sentisca, per fiscare tutto il materia che non ha, non ha materia che non ha. Questo è il caso. E si movimenta su un'energia. La si movimenta su un'energia per comprendere la prima sera. Quindi, è solo che non ha una volontà di rischiare, è stata corporeità attraverso le energie che si trasmette nelle scuole e nelle persone e che è la vita, nel senso che non sapevo quale giorno. E lo dico, sentiamo un componente emozionale per la scelta di un'altra, no? Per la scelta di un'altra, per il componente di un'altra, per la mia memoria storica, per la mia, per il nostro grande compagno, un lugare umano, che è un aspetto importante della memoria storica, come è quando fai la nostra rinuncia, adesso quella guerra, che è la mia memoria, che fai la nostra vita. Entonces, bueno, no es la parte virtual, es la parte semiótica que asustamos a una materialidad completa o a un territorio, cualquier cosa que no puede variar. Todo el que nos hablaba de, yo mismo digo, pero nos comentaba también de Alexa Moxner, que habla de cómo los relatos y la materialidad, una memoria immaginativa che permette di notare la realtà della storia e altre cose che non sono la storia è un po' più soffrettiva, però nosotros in delle parti contiamo una visione per la visione, per la narrazione di algo, incluso per la visione attuale. E non è una cosa. Ellos hablan de mensaje, ellos hablan de por qué se pueden crear relatos vinculados a ciertos materiales para comunicar esa empatía. Y otro de los sitios que habla de forma de agencia, de los contadores. De cómo la condena nos permite vivir con los alternativos, ¿no? Tenemos la naturaleza, no sé qué es la visión, tenemos el mundo tecnológico de la educación y es una visión perspectiva de imaginar el futuro y qué pasaría con el futuro y interrogar los seres del mundo. Ayudar a una máquina a motivarnos a problemas y problemas. Es decir, que de hecho es que tenía que la literatura de lo verde hasta ahora, ¿no? Ver cómo muchos escritores los protagonistas anticipan debates que luego suceden en la tecnología, la ciencia, etc. Bueno, eso sería la parte como un poco teórica, la parte teórica. Así, algunos de los principales autores, en el caso de la Moser, el libro es algo que fue Luis. Ella va a dar un poco de la idea del aspecto de defensa cuartal y lo va a aplicar a la política. O sea, es, también, y eso es lo que con las medidas que tengo, que es algo algo de menos de la consulta, que es el nivel de la cerca política. Entonces, si se ha hecho, si se ha investigado para la carrera de neurociencia, para la carrera de neurociencia, que la literatura de la mujer mata positivamente. Entonces, también tenemos un segundo, ¿no? Por ejemplo, que poco mencionarás, que poco mencionarás más conocidos de los niños, donde algunos van a ayudar a las personas a intentar comprender que es la manera más compleja, ¿no?
And we're also going to place the brain and the mirrors in the brain help our minds stay active. Uso ritmo también, hablando de cómo las emociones están vinculadas al arte. Esto se puede analizar en un tráfico de la tipo de ronda. También pues, hablando de cómo el aspecto, con los aspectos, las emociones, los resultados emotivos, son interesantes para hablar de explicar. Lo que los científicos son más complejos y más objetivos y difíciles de entender, ¿no? Y bueno, pues ya, esta es un poco la parte de los diálogos, los hablamos de los que tenemos que tener, los proyectos que se han definido en boxes, simultáneamente identificados para salir, desde unos años que lo desarrollaron en la medida de una fecha 2017, un economista de Europe y un editor que además también trabaja en el señor Pugat, que es Ross Glenn. Y entonces preguntamos cómo podrían probar si una historia vinculada a un objeto podría impulsar la oportunidad del objeto. Entonces, lo que hicieron es comprar. Objetos de un euro, eso de ir a bazar y comprar una barata posible y no buscar a los mismos escritores de famosos para ver que iban a tener un plato corto sobre ese objeto. Y a lo que no, entonces lo costaban, el líder. Entonces, claro, un objeto que había cumplido con un euro, bueno, perdón, que se había con toda la posibilidad de a lo mejor pues, actividad, mil veces más, o de algún caso más, para no. Lógicamente, aquí no teniendo que tener una consulta reglada. Y luego lo que fue interesante es que lo destinaron los beneficios a causa de la alimentación, que era suficiente, pero no a costa para el campo. Entonces, bueno, mi primera escena es la que a mí me pensó porque es un relato de Thomas Hardy y yo escribí esto sobre James Jones. Y es de ese relato, es un libro relato que yo está muy importante. Entonces, bueno, pues debemos tener un buen estudio con el director y malo, que está la oportunidad para escribir. Una transformación de algunos de los instrumentos, porque toda la historia de cualquiera. Entonces, hay un ejemplo que se puede hacer enorme que cobra la gente, que puede ser la carta de las citas. Thomas Hardy es bastante conocido, es el tema de sostenibilidad, la regla que tiene la verdad, la persona de Mind. Y tiene un componente cristiano muy importante, muy importante, siempre lo he hecho, no te lo pongo. Así que nuestro robot utiliza un giro de cinta, es una cita literal, como que se le volvió a que dices. Literal. Luego, pasaba por ejemplo, Inis o Vital, por favor, la cita literal que dices, ¿no? Entonces, hay como cinco trocitos, ¿entendés? Un poquito. Me da una visión como muy cómica o una parte y otra se necesita algún momento, un mensaje de experimento de la sala, de la bahía y tal. Entonces tenemos la opción de experimentarlos y una visión de organizar las entrevistas. Que a lo mejor iba a ser un joven, pues viven en un joven artista
Luego tenemos el verso de Inés, es profesor de educación en Canadá y le llamamos de permiso para reproducir su imagen del drama del joven. Y es algo bueno, es la persona que tú la vas a encontrar también. Lo que hace es utilizar esa fotografía del arte, que obviamente pues, es una imagen muy simbólica, ¿no? De Canadá. Lo que hace es utilizar la fotografía de su abuela, que hace eso que le dan. ¿No? Eso que le dan, pues, es uno de los productos también típicos, ¿no? Que a través de la memoria de su abuela, reconstruir el entorno familiar y transmitir la idea de que esa memoria familiar merece la pena preservar el tiempo y merece la pena conservar el medio ambiente, los árboles, etc. Entonces, a partir de siempre también hay un poco de la aplicación de Tata, aquí es una técnica muy, muy clara, muy de las vanguardias del siglo XX también, ¿no? Julia Barros utilizaba David Lange, ¿no? Entre escritores de pop y bueno, desde de la manera de laboral del siglo XX, como los franceses en particular, como utilizaba el Papa, y vinculado también al desarrollo tipográfico de las tecnologías, las feministas, etc. Y me parece interesante, ¿no? Ver cómo. Pues el texto además permite, es muy fragmentario, es interactivo, permite la lectura, pues como un portazo, ¿no? De la ruina, ¿no? Permite la lectura interactiva, de un poema, el texto va a tener otros cortes, según te interesa. Visualmente, desde el punto de vista, se entra también el hecho de que se está en la fotografía. Pues era muy interesante, no está marcado, del lado, por el marco de la foto. Y bueno, pues que es muy. Claro, por el general, pues su familia, a través de la puerta de la guerra. Y bueno, pues aquí eso lo hemos contado de la vanguardia, de la defensa de Barros, el modernismo, Eliot, en Cuesta, ¿no? La teoría, pues. En pintura, en caso, ¿no? La gente de la idea de romper la imagen del rostro para la clase perspectiva, ¿no? Y empezar a
introducida al lector o a la audiencia, cuando el poder porque es muy interesante. Muchas de esas narrativas romanas en la realidad pues se han dividido también a través del silencio de lo mismo. Entonces, pues explorar también sus efectos, ¿no? Vinculados a otras formas del lenguaje que no es el lenguaje humano, que pueden ser interesantes, ¿no? Y bueno, ya para finalizar un poco, pues sí. Pues entonces, la última parte, esa parte ya va a presentar el tema de la educación. Es una intervención colectiva de intervención de cuerpo, pero con las metodologías perspectivas ya tenemos, ya nos situamos en las últimas décadas en de la metodología prospectiva, es una mezcla de metodologías, de la historia del lenguaje, ¿qué pasaría si? Entonces aquí se utiliza la función especulativa. La función especulativa es la función, aunque el texto primero es la función. Pero la función especulativa no es la función. Puede ser especular sobre un futuro alternativo que normalmente siempre va a estar asociado a la tecnología. Pero para nosotros estamos hablando de la tecnología, como ocurre con la formación, ya es como ya más impacto de lo que dice. Entonces, bueno, pues, otra última idea de que puede la función especulativa de la tecnología puede estar montada en los espacios. Pues, improviso, personal, situaciones actuales, etc. Bueno, pues, ¿qué es esto de la propia perspectiva? Estoy segura que lo conozco, porque está en el sistema de design thinking, que me fue en Oregon, es esto de regalos post-it, agrupar a todos, en general, y los aspectos de convergencia, los números. De producto independiente, que es un producto convergente para aproximarnos a la evidencia de más un grupo, ¿no? Entonces, pues así es como vamos a aprender el proyecto de inteligencia, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que ha hecho en la expectativa, que, bueno, tiene la función en este caso, una nueva página, que era la que les voy a presentar a continuación. Entonces, bueno, aquí simplemente encuadrar con el contexto actual nuestro, con inteligencia artificial, que no es necesariamente robótica, pero que sí que son algoritmos que tenemos ya en los ordenadores, de DALI, con el DALI, DALI, de página de editor español, el nombre es una como DALI. Y son los productos que obtienen más de OpenAI, la bolsa de más. Entonces, bueno, pues presentar como utilizar la cosa de moda. Y bueno, pues, ¿qué problemas pueden traernos, no? Pues uno de los problemas es que no se puede hacer el trabajo de la forma de bastante interesante. El alma es profesor de arqueología cognitiva en Oxford. Y vi un libro del 2000 que se llama How Things Shape the Mind, hablando de cómo los sujetos lo que mencionaba antes, que no es nuestra mente, y no solo nuestro cuerpo, que funciona en los 80, ¿no? La idea de el excel body, ¿no? El cuerpo de la libertad, en los 90, empezar a tratar la enfermedad, que también era importante, ¿no? Los miramos al poder del cerebro.
Ahora se suele ser hermano, ese es el marco es uno de los puntos de importancia del ser humano. Como los obligados están en relación con el Estado, están en relación con lo que nos voy a contar. Y como saben, a todo pues, en su ámbito ¿no? de la biología, pues está entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando empezamos a estar procesando todo a través de lo digital, no solo digital, sino de la tecnología? Uno de los problemas que, bueno, que yo veo, por eso me da esa pregunta famosa del batón, del freno, donde habla de una serie de escritura, como aquella pues, crea tanto miedo a sus oportunidades, ¿no? Que va a pasar lo que no va a entonces, bueno, uno de los problemas que yo creo que podemos discutir es cómo va a afectar al crecimiento típico, porque los estudiantes están usando cambios, van a tener que se equivocamos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cada vez más nos estamos perdiendo las películas, nos estamos perdiendo lo que nos tiene dado por el sistema, nos estamos perdiendo esa cosa, perdiendo los no, cada vez a Dios, los que les da igual, pero siempre que la gente tiene esa capacidad de preguntarse si es lo correcto, no es correcto, no comparan, bueno, puede afectar al pensamiento crítico y a los tipos de creatividad no tengo para los no experimentar y tomamos límites. La pregunta del pensamiento crítico es el arte de la imagen, de poner límite a los límites. Y bueno, pues esta novela es una novela gráfica. Gráfica que han creado en una sucesa singular y su presentación de la segunda guerra, cuando nos vamos a funcionar con el robot, los robots, y bueno, pues el mismo estado de la sucesa, que es el autor de Singular Engineer, y además de un gran contacto mundial, es el presidente de la sucesa. No es post-humanismo, es decir, toda la tecnología fantástica que vamos a hablar de super rojas, que no nos movemos, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues claro, que creamos una nueva práctica en la cual hablan de unas unidades que ya los trabajan en el tiempo, la tres, que la tres correcto de la nueva práctica, se llama. Es la idea y bueno, se habla de un mundo fantástico en el cual los estudiantes se van a poder utilizar la tecnología personalizada, utilizar agentes holográficos para la educación, etcétera, etcétera. Son simplemente la descripción de los diferentes avances dentro de la novela. Ya desde que está online, pueden desarrollar un modelo. Y es una manera que la persona puede decir, o sea, tiene de tecnología constructiva. Entonces, si lo viene a la gente, es una manera así, un grupo de gente, y luego un instante, y crea un normal. Entonces, no se me gustaría dar la gente de la vida. Y ahora, la verdad. No se me gustaría, pues, es un programa súper fantástico. Entonces, bueno, pues el final de la actividad es aquí, pues tiene la prioridad de tres partes de preguntas, pues generando pues, este panorama que tienes. Entonces, bueno, los conclusiones, pues podemos tratar la decisión de salvar la responsabilidad a ustedes, a la para pues, que me digan pues, cómo lo ven, qué les ocurre, etcétera. Y bueno, pues cuando la manera de salir a pues un montón de preguntas bastante negativas, que ya les digo que supongo que es un super guay, pero pues,
Quindi sicuramente questo si termina, almeno che la seconda volta pure, se non vogliamo solo apprezzare la cosa, quello che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è cosa che è la 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 la presentazione di quella presentazione umana, quello non umano, che va a passare la vita, che sicuro che avrà tempo di darne, e sarà che sì. E mi sarà perfettamente
El tema de la tecnología y las ideas y las primeras de los jóvenes, vamos a trabajar más seguidos cuando la forma de mirar va a tener un impacto brutal en el trabajo de pensar que trabajamos, por ejemplo, en jóvenes tecnologías, ya se han modificado con ustedes, no sé, la historia, mirar el pasado, de ayudar a mirar la sociedad con el mira que tú acabas de tener un sentido, está bien, pero mira que es muy importante, porque te va a tener claves de cómo puede funcionar la cosa. Entonces, la tecnología es que pero mira la medicina, la cultura, y es que son tecnologías aplicadas. Que nosotros trabajamos el espejo, en un estado, ¿no? Puede ser que el futuro cuando inviertes la perspectiva que se produce en el sector de la cultura. Entonces, lo tecnológico tiene muchísimo impacto en lo literal. Y esos son de valores, pero son de valores, son de leyes, son de las leyes ópticas. Y el respeto, claro, es que el derecho, pues el poder, los medios, para la estrategia, estamos dentro de la estructura, asistía a una conferencia a los años de la Unión, que es el caso de Canal, sobre los servicios de Disney, toda la copia de cine, de Disney, y aprendí un montón, porque no me daba cuenta que justamente el 13 de la Unión se debe tener la batalla de la estructura, que se sitúa en medio. Los bonos de para los que podemos estar más lleva, que yo también sé que tiene en cuenta, pero si el volumen de la visión es solamente la percepción más importante que utilizamos. Es claro que cambiar la programación por la ley es valorada. Es valorada. El otro año de los bonos. Yo voy a estar en la universidad de la cuando hablamos de la vida, Los objetivos de desarrollo sostenible los debemos llevar a la investigación, a la academia, a la acción, a la práctica. Y es por eso que dentro de ese concepto yo estoy dando una mirada a lo que es el número 14, que tiene que ver con la protección al medio ambiente marino. Y a partir de allí, establecer la complejidad del concepto antropoceno al concepto antropoceano, el derecho del antropoceano. Es decir, como seres humanos, tenemos que mirar sobre estos impactos en nuestros océanos, en las comunidades que dependen de la pesca, que dependen de ese entorno,
hecho, todos los seres humanos dependen de una forma directa de interés. Entonces, a mí me parece muy valioso, muy valiosa la presentación que han trasladado al concepto de antropoceno para decir que es algo que debe llevar a la acción. Porque justo ahora estamos debatiendo sobre la crisis de las humanidades. Es que lo importante de las humanidades es llevarlas a la acción. Y esa acción depende mucho de lo que podamos crear en estos nuevos impactos, en estas nuevas externalidades que están generando los hombres sobre ese papel de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer desde la academia, desde la interdisciplinaridad, desde las instituciones, desde el conocimiento, para mejorar esos objetivos de desarrollo sostenible y aumentar su cumplimiento. Entonces, es algo que no solamente depende de conocimientos, depende de un conocimiento puesto en práctica. Muchas gracias. No hay nada nuevo, no se puede hablar de muchas cooperaciones que hacemos a partir de otros padres. Pero es muy, muy interesante, me da un problema, es cómo crear estos aspectos dentro del turismo de secundaria y universitario. Y es uno de los aspectos que los informes de las personas. Bien, o sea, el centro 4 es el cambio y específicamente si llega a muchas personas, dicen, no son las relaciones suficientes para visibilizar los objetivos en el ámbito educativo. No sabemos cómo generar esto, hay que buscar formas para poder organizar y poder integrar eso para que los estudiantes. Se sientan dados a cosas. Bien, bueno, primero agradecer, soy Nevis de Colombia. Primero agradecer la conferencia, realmente fue de mucho aprendizaje. Me gustaría que, hay preguntas que voy a dar un momento a decir, ¿en qué autores nos paramos para hablar de metodología prospectiva? Yo fui tomando una gran nota de la bibliografía que nos aportó, pero me gustaría de pronto que mencionara pues, algunos principales que tienen interés. Y lo segundo, si ese tipo de metodología aplica cuando se trabaja también la poesía. Estamos hablando del relato, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es justamente qué pasa con la poesía, si se podría aplicar esta metodología. Y la segunda pregunta es cuál es su reflexión sobre, digamos, la experiencia y la experiencia social en el mundo de la educación. La primera pregunta es, yo no sé que no vivo de la misma práctica, si se trabaja con la gente. Y he participado muchas veces en tecnologías cooperativas y desarrollos. A veces no funciona porque no es bueno. Pero no es cierto que autores lo han teorizado. No sé. Pero algunos buscando, no sé. Yo, ya digo, he participado y bueno, son sinceramente los ingresos y los perfectamente los pertenecen a las leyes esposas que ahora no son. A lo mejor si usan el sacrificio, lo que les pasa a mí, lo que es el topic de todo el que vamos a reconocer, una sacrificio que está por además embarcar con eso de intento. Porque como se pasa en un lado creativo, el grupo, pues empieza por crear un ambiente en este grupo que lo dice, que la gente pueda hablar sin miedo, que quiera participar. Entonces, la primera pregunta es si va a y luego decide hay un ingreso y dice, bueno, ¿por qué son los problemas? Porque es que no tenemos que solucionar. Los problemas son la mejora de todo el mundo, identificar qué problemas considerar iniciales y luego se va a hacer un pensamiento comprensivo para ver cuál de ellos va a reconocer.
Ese segundo grupo cree que es el más importante. Entonces, María, después de que se tiene que va a superar el conflicto, y observo los tres grandes, ese será productivo. No se crea, no se queda de los hijos, sino que realmente hay un arte de arte productivo para solucionar ese problema. Es una tecnología que se llama asertiva, pero en realidad se llama desde el momento del diseño, de la design thinking. Se utiliza muchísimo en empresas hoy en día, la verdad. No se haría desde el programa de desarrollar, pero lo que tiene las empresas para resolver problemas son de verdad. Pero no puede ser útil quién ha de los módulos, porque no es conmigo, pero tengo de más estructurales en cuanto a la poesía, Guillermo Spark, por ejemplo, he leído este invierno una grado sobre la poesía y sobre la vida. O sea, que sí, puedes dar un montón de tiempo. Hay muchísima poesía contemporánea que se invita. Por el tema de los prefectos, ¿no? De estudiar por su río y la parte de la mitad, y luego por la mitad, que es los gastos, etcétera, y llamar la atención sobre cómo organizar el tiempo, el servicio, otras. Yo tengo una última pregunta. ¿Sí? Ahora mi pregunta es para Oscar sobre el trabajo que hicieron en la Magdalena Colombia. Quería hacer una pregunta. Bueno, aquí yo pensé la audiencia a uno que ha trabajado con un poco en la interrelación de los trabajos que es una misma, que lo dice el DEPRE, el TAMUR, el LAR, etc. Y en ese sentido, podría preguntarle sobre una de las experiencias. ¿Qué posibilidad hay de que en la práctica sea el deberán de empezar a por un puesto o existir las posibilidades de que el trabajo? Porque por lo menos, si alguien es tirado, con algún cuadro, con un concepto de primera, sobre la filosofía de la versión, y tratemos de hacer una filosofía de la versión no ser humana, debido a que la gente ha entrado a la filosofía, en este sentido, quisiera preguntar si hay posibilidades reales, que de alguna manera, el modelo de la filosofía de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la bueno, yo creo que ahora mismo es una de las preguntas de desarrollo que está teniendo más. El posmodernismo también cuadra las variantes de materiales. Por ejemplo, hay un paradigma que la observación de la realidad hace de su forma física. Entonces, hace que la intensidad sobre el modelo físico de cómo surge. Esas interacciones, interacciones entre cosas, ¿no? Y a presentar un poco cómo funciona la complejidad más allá de lo que se puede, cómo es favorable a la sociedad, ¿no? Cómo, por ejemplo, un grupo marginal que nadie piensa que va a poder impactar la influencia del sistema, finalmente lo tiene. De maneras indirectas, grupos silenciados, etc. Entonces, esa idea de que esa complejidad es patente, yo creo que cada vez está teniendo más extendida, y yo creo que es una forma, como nosotros, como para quizás, ahí tenemos, tenemos grupos, claro, tenemos saber que funciona, que comparando cosas muy distintas. Es que nosotros somos humanos, pero se van a decir que es de normal. Si no se va a creer que los estamos viendo en los sectores, mejor. En el dominio básico, ¿cuál es el propio que tenemos que tener en los mismos? En el combate de nuestro cuerpo. ¿Dónde está la frontera entre los humanos y lo que no es? ¿No? Cuando vamos a la polis, que nos está diciendo que sé, pues realmente esa toma forma por el tacto, por cómo le tocamos las cosas, ¿no? Por cómo olemos las cosas. Todas esas fronteras, ¿no? Somos seres de todo, ¿no? Que nos casi, ¿no? Que nuestra frontera
Entonces, bueno, yo he pensado que estamos contribuyendo a desarrollar cada vez más, sobre todo el campo de cuidados. Creo que me pregunto que sería la discusión de gobierno, que no se olvide antes la recreación, primero, no se olvide, por favor, de recoger un baloncito o de venir y y ante la en la casa. Bueno.